damos la bienvenida hoy en nuestros estudios para un programa especial a Ramón Bernadó, nuestro crítico cinematográfico. Ramón, muy buenos días. Buenos días, Pablo. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. No hace demasiado quedaba pendientes, flotando en las ondas hercianas, podríamos decir si fuéramos locutores antiguos, un comentario que hiciste, es verdad. Pues es que tuvimos la suerte de ver en el taller de cine Azuqueca de Henares, en la Casa de la Cultura, en pantalla grande, que eso es una cosa que es estupenda, ver la gran película de John Ford, El Centauro del Desierto, que yo es una película para mí magistral y que yo admiro profundamente, y que además verla en pantalla grande pues es una ocasión posiblemente única, ¿no? Sí. Y es, ya sabes que El Centauro del Desierto es una película del año 1956, que es una película muy valorada, y que John Ford, pues bueno, John Ford es uno de los grandes directores de la historia del cine. Hizo más de 140 películas. Caray. A lo largo de su vida, muchas de la época del cine mudo, ¿vale? Porque él empezó en el cine muy pronto. Intervino en todas las facetas de la producción artística, porque fue productor, fue actor, fue fotógrafo, guionista y sobre todo director, ¿no? Y obtuvo premios de la Academia como director, pues por películas como El Delator en 1935, o Las Uvas de la Ira, o Qué Verdad Era Mi Valle, que obtuvo mejor película y mejor director. También por documentales. Él sirvió durante la Segunda Guerra Mundial como oficial de la Marina. Ajá. Y grabó documentales de guerra, ¿vale? Y dos de ellos, la batalla de Midway y el 7 de diciembre, fueron documentales premiados por la Academia de Hollywood al mejor documental. Y luego en 1952 volvió a ganar el Oscar al mejor director por El Hombre Tranquilo, ¿vale? Hombre. Ese homenaje inmenso sí. A su tierra natal, ¿no? A Irlanda. Y entonces Ford, bueno, pues fue un personaje en todos los sentidos, ¿no? Un hombre que tenía además una humildad grandísima, porque se le preguntaba. ¿Sí? que él no se consideraba un artista. Él decía que era él rodaba porque tenía que pagar las facturas. Él hacía películas porque tenía que pagar las facturas. Él nunca se consideró un artista. Él decía: me llamo John Ford y hago películas del oeste. Simplemente eso, cuando hizo películas de muy diverso bueno, tipo. Nada, que cualquier director que hubiera hecho solo El Hombre Tranquilo o Las Uvas de la Ira o Qué Verdad Era Mi Valle ya tendría una página dorada en la historia del cine. Y la tiene. Y haciendo tiene. Todas, pues muchísimas páginas. Ya sabes que, bueno, este es el Truffaut, por ejemplo, François Truffaut. Ya sabes que es uno de los precursores de la Nouvelle Vague francesa. Uh-huh. Pues dijo de él que era uno de esos artistas que nunca pronuncia la palabra arte, y de esos poetas que no hablan nunca de poesía. Y por ejemplo, cuando se le preguntó a Orson Welles que dijeran sus tres mejores directores de la historia del cine, dijo John Ford, John Ford y John Ford. Pues ahí, ¿vale? Queda eso. O sea que venerado, y bueno, y venerado también, concretamente esta película, Centauros del Desierto, por esta generación de Spielberg, Lucas, Martin Scorsese, es una película especialmente venerada por ellos, a la que han dedicado pues muchos homenajes en sus películas, ¿no? Vamos a contar un pelín de qué va la historia, o qué historia es la que se narra. La historia Centauros del Desierto, de Centauros del Desierto es Ethan Edwards vuelve dos años después de terminada la Guerra Civil Americana, vuelve con un capote de soldado confederado, se nota que ha luchado con los perdedores, y vuelve a casa donde está su hermano, su cuñada y sus dos sobrinas, que son unas niñas, y entonces ya esos días salta el conflicto, los indios empiezan a hostigar, matan unas reses de algún rancho cercano, salen ellos en su persecución, y esa persecución es aprovechada por los indios para asesinar a toda la familia, raptar a las dos niñas, y entonces él y un sobrino, que es una especie de hijo adoptivo de la familia, empiezan una persecución que va a durar años para rescatar a la niña pequeña, a Debbie, que es una niña cuando es secuestrada por los indios, secuestrada por los comanches, comandados por el jefe Cicatriz. Sí, que es y estos los persiguen pues a lo largo y ancho de Estados Unidos. Y dices que dura años esta persecución. Años. El título original de la película es Los Perseguidores. Yeah. Y aquí en España se le dio un título diferente, ya sabes que siempre se cambiaban, Los Centauros del Desierto, que a mí me encanta porque es muchísimo más mítico
y le da un tono épico a la película, un tono que tiene, sí, estupendo. Entonces, por ejemplo, Ethan Edwards, que es John Wayne, ¿vale? Ah, bueno, hay que decir tiene una presencia... Es un personaje que no es un personaje... los personajes de John Ford nunca son personajes de una sola pieza. Son personajes complejos. Él se demuestra como un gran racista que odia a muerte a los comanches, posiblemente porque no solo mataron a su familia, sino que incluso llegaron a matar a su madre, como luego, si nos da tiempo, contaremos en una anécdota que se descubre en la película. Y entonces él se demuestra, conoce el idioma, conoce sí, las costumbres de los comanches, los respeta, pero los odia profundamente. Y hay esa manifestación de ese choque cultural de dos culturas irreconciliables, uh-huh, que porque no se conocen se odian precisamente, ¿no? Y él se acompaña de este chico, de Martin, que es un joven que lo tiene todo por aprender, ¿no? Sí, y él le va enseñando y lo va usando. Aunque este chico tiene, según dicen, un octavo de sangre india, y por eso él, Ethan Edwards, John Wayne, lo desprecia también, ¿vale? A pesar de que van juntos, que están en la misma misión, digamos. Sí, sí. Entonces, bueno, la peli sigue unos avatares complicados, van, vuelven, encuentran la pista del traje de una de las hermanas, de Lucy, con eso descubren que es el jefe de cicatriz, consiguen perseguir durante, ya te digo, años, sí, y bueno, vuelven en alguna ocasión. Y la peli, pues es una peli, a mi modo de ver, fascinante, estupenda, entretenida. Y además, John Ford siempre sabía en sus películas mezclar la acción y el humor. E incluso en los momentos más dramáticos hay momentos de humor, ¿no? Ajá. Yo recuerdo un momento en el que van los Rangers de Texas, que son nada, media docena, y que empiezan a aparecer indios a los dos lados, y entonces el que comandaba, el capitán, que también es pastor, hace las varias funciones a la vez, pues y dice, en el momento que os diga saldremos cabalgando corriendo a toda velocidad, sí, todo lo más que podamos, y entonces se prepara un pañuelo que se ata para sujetarse el gorrito que lleva y no se le caiga, ¿no? Sí, movimientos sí, de estos de humor que acompañan sí, a la película y que son magníficos, que a mí me encantan, ¿no? John Ford era un hombre que además sabía retratar el oeste como nadie. La mayor parte de esta película se desarrolla en Monument Valley, que tiene un paisaje absolutamente único, y él sabe al mismo tiempo de retratar el paisaje en todo su esplendor, retratar a los personajes y expresar sus sentimientos. Una cuestión que es muy difícil, colocando además la cámara de tal manera que nosotros un poco más baja que los personajes para que podamos ver el cielo y ver todo el paisaje, ¿no? Es un montaje estupendo, una película estupenda, a mi modo de ver, una de las grandes películas de la historia del cine. Y si quieres te voy contando alguna anécdota de la película. Sí, porque, bueno, en el post, si ustedes quieren leerlo con detalle, hay muchísimas. Nos centramos en algunas, como por ejemplo... Esta película la vi hace un par de años y ya hice un comentario de ella en el que me centraba un poco sobre todo en el personaje. Y esta vez me he centrado en otros aspectos que se pueden leer ahí en mi post, que recomiendo a los aficionados a John Ford y a Centauros del Desierto que la vean. Y bueno, esta película, como curiosidad, fue la primera película en la que se hizo un making-of, en el que alguien rodó cómo se hacía la película. Y esto, la peli fue producida por la Warner Bros. Y en el DVD de la edición francesa aparecía el making-of, ¿sabes? Curiosamente, solo en el DVD de la edición francesa. Luego, las localizaciones, hay localizaciones muy diversas. Desde luego, el sitio más conocido es Monument Valley, pero también hay localizaciones en Arizona, en Aspen, en Los Ángeles, en Colorado, y se fueron incluso a Edmonton a rodar en Canadá alguna escena en la que aparece Ethan y Martin en la nieve, ¿no? Sí. Luego, Natalie Wood, cuando rodó la película, era prácticamente una niña. Su hermana, Lana, hace de la niña pequeña, de Debbie. Y luego
Natalie Wood hace de Debbie más mayorcita, cuando ya es rescatada. Ah, bueno, ¿vale? Pues hay cierta coherencia, claro, genética, por entonces, lo menos. Claro, ¿no? Claro, entonces son dos niñas, una más mayorcita que la otra, ¿no? Entonces, cuando comenzó la película, era pues una niña, y muchos días John Wayne o Jeffrey Hunter, el otro actor joven, pues la iban a buscar al instituto, y eso causaba un revuelo entre todas las niñas del instituto. Imagínense ustedes, ¿no? De que John Wayne llegue en un coche a recoger a alguien al instituto. A Natalie Wood, que entonces, lógicamente, no era famosa. De esta película se hizo un documental unos años después, un documental que se proyectó en televisión y que presentó un actor, que era Gene Jones, que ha intervenido en películas importantes. Ahí tienes la foto, le puedes ver perfectamente. Este es el... Y que entrevistó a Jeffrey Hunter y pusieron el documental de la película. Ethan Edwards era el personaje que interpretaba a John Wayne. John Wayne estaba tan agradecido a este personaje, ¿sí?, le pareció un personaje tan rico, que en homenaje al hijo que tuvo después de rodar la película le llamó Ethan Edwards. Y ¿sí? ahí ves la imagen de él. Ah, este es Ethan Edwards Ethan Wayne. Wayne, efectivamente. Ah, vale. O sea, uno de los hijos. Por cierto, que otro de los hijos de John Wayne es Patrick Wayne, interviene en la película. Interviene en la película haciendo un papel pequeño en el que hace de teniente de los Estados Unidos, ajá, ¿verdad? Y le pregunta John Wayne, le dice, bueno, ¿y cómo has llegado a teniente? Dice, porque mi padre es el coronel. ¿Sabes? Tiene un papel pequeño. Y entonces, un punto de cierto humor, y este actor que ahí ves también, ese es Patrick Wayne, que es hijo de John Wayne y que interviene en la película, que es una de las primeras películas en las que intervenía. La American Film Institute determina que está el Centauro del Desierto está en el puesto número 12 en el ranking de las mejores películas de la historia. Esta clasificación la sacó en el año 2007 y se mantiene. ¿Tú compartes ese puesto 12 o la pondrías un poquito por yo encima? Yo incluso la pondría por encima. Sabes que yo soy muy de John Ford, sí. Muy de John y de Centauro del Desierto y de muchas otras películas de John Ford, y a mí esta me gusta especialmente. Bueno, sí, bueno, entre las 10 mejores, vamos a decir. Es difícil decidir. Tenemos por ahí El Padrino, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? Claro. Lores de Arabia, que ya sabes que yo soy muy de Lores de Arabia, que hablaremos un día de ella. Ah, pues sí. Además de Lores de Arabia, es de la película que más he leído en mi vida, porque yo creo que tengo todo lo publicado sobre Lores de Arabia, sí. Bueno, el personaje de Geoffrey Hunter, que interpretaba Geoffrey Hunter, fue primero ofrecido a Robert Wagner, que es mucho más conocido, ya sabes que este hizo, y al final se decidió por este actor. Uh-huh. Dorothy Jordan es Marta, hace de cuñada de Ethan Edwards, de John Wayne, y esta era una actriz que tenía una carrera prolongada en Hollywood y que era la mujer del productor de la película, de Marion C. Cooper, ¿vale? Productor también de entre otras películas de King Kong. ¿Ves ahí en la imagen cómo aparece cuando en la película sale de mayor, pero de joven era un bellezón? Sí. La chica esta. Hubo un momento en el que los productores se acercaron al director, a John Ford, y le dijeron, llevamos 10 días de retraso de la película. Y entonces cogió John Ford el guión, cogió unas páginas a voleo y las arrancó, y dice, ya estamos al día. ese era el estilo de John Ford. Pasó algo parecido con... Es un carácter. Sí, con todo un carácter, con El Hombre Tranquilo. El Hombre Tranquilo dura, si no me equivoco, 135 minutos, una cosa así. Entonces le dijeron que no podía ser que una película durara más de 2 horas, que tenía que dejarla en 120 o 118 minutos. Y entonces cogió John Ford y dice, no hay problema. Y al día siguiente se la proyectó, quitando los últimos 17 minutos de la película, y entonces los productores le dijeron, esto es imposible, porque la película no puede terminar. No tiene sentido, ¿no? O sea, John Ford tenía ese carácter, claro, inmediatamente después de esto, pues le dijeron que eso no podía ser. Mira, en la película, cuando van a venir los indios a asaltar la casa donde vive la familia Edwards, pues Debbie le dicen, escóndete, como tú ya sabes, para que no te cojan los indios, ¿no? Entonces Debbie sale por la ventana y se va a esconder en un cementerio que hay detrás de la casa, que es donde van enterrando a los familiares. Y entonces ahí aparece una lápida, y en la lápida se puede leer, aquí yace Mary Jane Edwards, muerta por Comanches el 12 de mayo de 1852. Una buena esposa y madre en su año número 41. O sea, y esta es la madre
de Ethan Edwards, que también fue asesinada por los Comanches. De ahí se descubre, fijándote en la película, fijándote en la lápida, descubres que la madre también fue asesinada por los Comanches. Y anticipando una anécdota, bueno, que reflejas en tu post un poquito más tarde, también esa ansia por buscar a estas dos sobrinas se debe, o al menos esa sugerencia dejas en el post, a que no son tales sobrinas, sino que hay algo más. Claro. De mujeres, pues... En la película se ve que la relación entre Ethan Edwards y su cuñada Martha es una relación un poco especial, ¿no? La manera en la que se miran, él la besa con respeto en la frente. Entonces, cuando eso se estrenó la película, nadie se dio cuenta de que ahí había habido un rollo, ¿no? Un rollo de cuñados, ¿no? Entonces, pero años después, en el que se habló de la película y tal, se habló de esa posibilidad de que posiblemente habían estado enamorados, y que incluso se habló de que las hijas no eran del hermano de Tan Edwards, sino del propio Ned. Que podía ser eso, de la película. El interés de él era doblemente mayor, no solo sobrina, sino además posiblemente hijas, ¿no? La relación, desde luego, se ve en la película, se ve claramente. Sí, que no es de cuñados, sino de algo, hay algo más, ¿no? Hay algo más entre esos cuñados y tal. Luego hay un personaje que es Mos Harper. Mos Harper hace una especie de personaje loco, ¿verdad? Un hombre excéntrico, pero que colabora bien, que es un buen explorador y tal, y que tiene una gran afición a las mecedoras, y parece ser que de verdad hubo un personaje que era Matt Moss, que de verdad era de origen indio y que de verdad tenía esta tipología y que está descrito y tal. El actor que lo interpreta es Han Warden, que es un actor estupendo y lo hace muy bien, y le da un tono cómico, y es posiblemente el único personaje en la película que no se mueve por dinero, porque Ethan Edwards consigue, se ve que le entrega a una de sus sobrinas una condecoración del ejército mexicano, de Maximiliano, el emperador de México, que fue apoyado por el ejército francés, y posiblemente con eso se vislumbra que él luchó como mercenario para este monarca, y que fue pagado con oro y con monedas, y él va obteniendo la información. Incluso cuando llega a casa de su cuñado, le da dinero para que él, pues, le albergue en su casa, y con este dinero va pagando, diríamos, todas las cosas que va haciendo, y todo el mundo cobra, porque es una cuestión eso que queda muy claro en la película, que nadie trabaja gratis, todo el mundo lo hace por dinero. Pero, ¿no? Alguna motivación. Y la única persona que no quiere dinero es Mos Harper, que él lo que desea es una mecedora, ¿no? Él desea pasar sus últimos días tumbado en una mecedora, que es el símbolo del hogar posiblemente que nunca ha llegado a tener. Sí. Y es una intrahistoria estupenda. Mira, durante el rodaje, los indios que intervienen en la película no son comanches, son navajos. Pero son indios de... Son indios de verdad. El único actor... Que el jefe cicatriz es el único actor que no es indio, de verdad, de los indios me refiero. Y este es un actor judío alemán y hace de indio con ojos azules y tal. Pero bueno, esas cosas importaban poco. Había que colocar, posiblemente la productora le dice, hay que colocar este actor donde sea. Y, pues ponlo ahí mismo. Y John Ford, que tenía muy mala leche, pues lo colocó de jefe cicatriz sin ningún problema. El resto de los indios son indios navajos de verdad, que vivían en la reserva de Monument Valley. Ajá. Y que además querían a John Ford una barbaridad, porque claro, que rodara una película John Ford ahí significaba una inyección de dinero en sus vidas grandísima, ¿no? Porque aparte de cobrar como extras, pues también ayudaban pues al catering, al mantenimiento de las instalaciones. Sí, era dinero, etcétera, para toda la comarca, digamos. Entonces, la anécdota es que una de las niñas del poblado navajo que ahí vivía, pues cayó enferma. John Wayne tenía un avión privado, porque John Wayne era multimillonario, y entonces puso el avión a disposición de la niña y la llevaron al hospital más cercano, y parece ser que el asunto salió bien, y los navajos llamaron a John Wayne el hombre con el gran águila. No está mal. Es un buen título. Pues un minutillo nos queda. Pues nada. ¿Alguna anécdota que más que quieras destacar? Pues, ¿qué más decir? Que para mí es una de las grandes películas de la historia del cine, que yo admiro profundamente a John Ford, que yo creo que es un director
que sigue muy vigente. Y pongo de trabajos, de tareas a todos los que nos han oído. Primero, ver Centauro del Desierto, disfrutarla, que es una película estupenda y que nadie se va a arrepentir de verla. Y apreciar que los clásicos siguen vigentes y siguen haciendo o siguen teniendo un cine perfectamente actual. Perfecto, pues vamos a quedar con esta reflexión y con esa invitación a ver Centauros del Desierto. Muchas gracias, que Pablo. Con cierta frecuencia se proyecta por televisión, ¿verdad? Sí. Por la pequeña pantalla. Yo creo que nadie debe desaprovechar la oportunidad de verla. Pues con esto nos quedamos. Ramón, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y ya hasta la próxima. Hasta la próxima.